tiene mucho que ver con no solamente las aspiraciones, sino la igualdad de oportunidades que tienen que tener todas las personas con cualquier tipo de diferencia en la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, para nosotros, para los legisladores, para los diputados, es todo un honor tenerlos aquí. Es sobre todo, un honor escucharlos, escuchar cuáles son esas necesidades que todavía existen, cuáles son esas desigualdades que todavía existen, cuáles son otro tema fundamental, que es las limitaciones y las barreras a ejercer esa igualdad en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito de las libertades, y por lo tanto para mí es un honor sin duda el poder estar aquí en el inicio de este acto. Espero que las conclusiones de esta jornada sean trasladadas a todos los grupos parlamentarios y podamos entre todos seguir avanzando en este que es para nosotros un reto, ese reto que recoge la Constitución Española, el reto de la igualdad entre hombres y mujeres, e igualdad también en todas las personas que tienen capacidades diferentes. Todas las personas que conformamos la sociedad de nuestro país tenemos capacidades diferentes y por lo tanto lo que hay que trabajar es justamente para que esas capacidades que tenemos cada uno de forma diferente, lograr eliminar barreras, superar esas diferencias y poder integrarnos totalmente en la sociedad en todos los ámbitos.